esto será un gran evento. Nos preparamos bien para este latino y vamos a ver cómo nos va. No, la parte más importante es la parte mental. Y mantener un ritmo constante y parejo toda la carrera. Sí, va a ser muy difícil, pero vamos con toda. La verdad, queremos dejar todo en la pista. Ir por ese primer puesto, pase lo que pase. Sí, es mi primer latino, pero voy a dar lo posible. Pues me siento orgulloso de estar acá en este en primer latino. Y estoy preparado para ganar. Concentrado, totalmente concentrado, que eso nos dará un buen resultado en el latinoamericano. Y partir lo más adelante posible y tener un buen ritmo de carrera. Pues salir con toda, ser una muy buena posición. La meta de nosotros es quedar entre los 5 primeros. No sé qué va a estar fácil, pero tenemos la esperanza. Hay que ir con todo. Pues arrancar en primero y no cometer errores. Mi actitud tiene que ser una actitud de ganador porque es mi último latino en 85 y la tengo que aprovechar al máximo y tratar de salir victorioso. Llegamos a Bogotá, Colombia, a la pista de motocross del Parque La Florida para presenciar lo mejor del campeonato latinoamericano de motocross 85 centímetros cúbicos. 12 países participantes son la muestra del enorme esfuerzo que la Federación Colombiana de Motociclismo hizo para llevar a cabo un evento de talla internacional. El trabajo para lograr la homologación de la pista de motocross del Parque La Florida rindió frutos al lograr un evento internacional. Carlos Andrés Ramírez, el presidente de esta institución, contó con el apoyo de diferentes entidades distritales y gubernamentales para lograr este magno evento. Se logró llevar a cabo las carreras clasificatorias, creo que con éxito. Los 28 pilotos que salieron en 85 pudieron competir en su carrera clasificatoria, o sea que quedó comprobado que el circuito soportaba una afluencia tan importante. Se hizo acorde a la reglamentación de la FIN. Tiene 1.400 metros de extensión, varios obstáculos, como usted dice. El ancho de la pista tiene 8 metros cada carril. La sección de olas también rítmica está de 8 metros por 70 centímetros de alta. Hay 5 olas en ese sector. Como se fijan, la zona de partida es para 30 motos, o sea, bastante amplia. Por supuesto, un gran esfuerzo de la Federación Colombiana de Motociclismo, que hacía más o menos 15 años no se hacía un latinoamericano de estos acá. El Parque de la Florida ha sido un ícono del motocross internacional. Estamos haciendo buenas cosas, este evento internacional. En agosto tendremos otro en la ciudad de Pereira de minicross. Y no, vamos para adelante y eso es lo que queremos, hacer crecer esta federación y para arriba vamos, la verdad. Bueno, como te digo, con el nivel de los pilotos va a ser un muy interesante evento. No sabemos quién va a poder ganar. Una excelente participación de diferentes países de Latinoamérica y Centroamérica y por supuesto será un gran evento que dejará aquí, esperemos que el título aquí en Colombia, pero no, que gane el mejor. Esa es la ayuda, que nos ayude el monito arriba, el clima, la pista, todas las condiciones y con la ayuda de Dios así será un muy buen espectáculo, se va a dar porque hay un nivel grandísimo. Totalmente contentos con la presencia, con el acompañamiento de los países que asistieron, porque estamos viendo un latinoamericano con una grilla totalmente llena que no es muy común siempre y que bueno, aquí lo vamos a apreciar y estoy seguro que va a ser uno de los mejores latinoamericanos de este 2019. La revisión técnica de las motos y el reconocimiento de la pista es un acto de relevancia para la FIM Latinoamérica. Como todos saben, en la inspección técnica nosotros revisamos todo lo que es seguridad, todo lo que tiene que ver con la vestimenta del piloto, que cumpla con todas las normas, y además de eso, la revisión de la motocicleta y medimos el nivel de ruido, el nivel de decibeles que deben cumplir con las normas que están en el reglamento para cada una de las clases. La logística ya está hecha de movimiento. Tenemos el hospital más grande de la región y está a 10 minutos de aquí nada más. Ya eso está contratado también. Así que esperamos que todo fluya y que el clima nos ayude. Posterior a la revisión médica, ingresan a las sesiones prácticas
que los preparan para las clasificaciones y así definir cuáles serán las posiciones de partida para conocer a los ganadores. Todos estos pilotos vienen del minicross. La mayoría ya son élite en su categoría, en 85. Y que cada que gane el mejor de todas las delegaciones que han venido a Colombia a visitarnos. Esto será un gran evento, la pista está en muy buenas condiciones, ya es su técnica, su manejo y su preparación lo que les dejará el título internacional. Entonces lo que vamos a tener es un show importante. Esto es Motociclismo Extremo. Hola, ¿cómo están amigos de Fox Sports 3? En esta ocasión le toca a los varones del 85 centímetros cúbicos, los pilotos graduados de la minicross, que son los mejores de Latinoamérica, listos para lograr un título y hacer historia para la FIM, organismo que lleva estos eventos. Juan Andrés Moreno elogió el trabajo que hicieron los colombianos en la pista. El esfuerzo que ha hecho Carlos Andrés Ramírez, presidente de la Federación de Colombia, ha sido muy bueno, un escenario en óptimas condiciones. Tenemos una excelente participación de diferentes países de Latinoamérica y Centroamérica. Históricamente ya México ha estado participando en todos los latinoamericanos desde hace muchos años. Entonces creemos que tenemos material con que dar una buena representación, incluso pelear el título este año. Sí, es un piloto que siempre tiene en su mente montarse en su moto y buscar siempre sus primeros lugares. Desde pequeño ha sido muy insistente y lucha siempre por estar entre los primeros. Va a ser duro, vamos a luchar con todo y vamos a ver si podemos sacar un buen resultado al final del domingo. Bueno, alguna vez Ecuador de nuevo haciendo presencia en todos los latinoamericanos, 85, tenemos 4 pilotos, tenemos a Andrés Feicán, que fue tercer lugar en el latinoamericano pasado. Estamos muy emocionados por estar aquí en Bogotá, Colombia, en este latinoamericano, y esperamos dar buenos resultados. Estamos potenciando pilotos de motocross para las categorías mayores en un futuro. Ya que se conoce quién es la pole position para la carrera de 85cc Manga 1, la última revisión al circuito prueba la carrera de los pit bikes, una competencia de invitación. Estamos listos, señal de 15 segundos. 30 pilotos de la categoría pit bike. El desarrollo de las nuevas estrellas del motocross en el latinoamericano de 85cc. Preparados a la señal, la GoPro la lleva Alejandro Díaz, concentrado el 153, desaparece el partidor, empieza la escapada, lo presionan constantemente al número 153 Alejandro Díaz, se hace la carambola en la curva número 1, en el salto Alejandro Díaz se defiende para ir a la parte de en medio del grupo, una pista reducida con tantos competidores, provoca estas situaciones de peligro. Toman excelente la curva Castrol, los que han ido perdiendo distancia, número 66, molesto porque la moto no quiere arrancar, Miguel Rojas, el colombiano, qué desesperación para los que se quedan tirados, Miguel Rojas pidiendo que arranque su máquina, esperando el milagro, vean la frustración. Adelante, Carlos Zapata, John Pineda y Federico González toman los 3 primeros lugares de la carrera. En un ejercicio que el número 7 lo domina con amplia experiencia. Saca la diferencia del salto doble. El segundo puesto John Pineda, número 36. Concentrado en que Federico González, 39. No le dé la sorpresa, que mantiene un ritmo constante que lo lleva a luchar por los primeros puestos. Por cuarto lugar, 185, Diego Muñoz. Juan David Castrillón, número 23. El puntero de la carrera, Carlos Zapata, en camino libre. John Pineda, 36, segundo lugar. Sólido paso que le permiten escaparse de 39, Federico González. Diego Muñoz, 185. Huye en la cuarta posición que se le aplican Juan David Castrillón, Esteban Osorio, 23 y 92. La punta de la carrera la domina Carlos Zapata. Impresionante ventaja que le da un terreno para irlo administrando contra el 36, John Pineda.
En el hairpin, el regreso hacia la recta principal del bosque del Parque La Florida, es donde aprovechan los pilotos a lograr y sacar diferencia. Una carrera de pit bikes bastante interesante, con los duelos a todo lo que dan por las posiciones de en medio. Una batalla sin cuartel que han librado los colombianos. Una situación incómoda para el 3, Juan Ángel, arrancando la máquina francesa a recuperar puestos el piloto colombiano. Concentrándose en la misión que le queda por delante, ir hacia los primeros lugares. Continúan los problemas, las motocicletas que empiezan a apagarse para los pilotos. Una tarde de pesadilla que sufren algunos en el circuito. Esto se pone interesante, regresamos. Bueno, pues primero que todo, bienvenidos. Gracias a ustedes también por apoyar el deporte que estamos haciendo acá, todos los eventos. Es muy importante mostrarle a todas las personas que están interesadas en hacer este tipo de deporte que se puede lograr y se puede hacer, que no sientan que la oportunidad es lejana, sino que todo se puede hacer siempre y cuando uno lo quiera. Es de mucho trabajo y dedicación, pero todo se puede lograr. Vemos mucho potencial de los 11 países que están participando en este evento y esperamos que cada persona dé lo mejor. Para esto estamos apoyando como marca con 3 cámaras de nuestra línea, Hero 7 Black, para que ellos estén más motivados, sobre todo para dar lo mejor. Pues principalmente, y para cualquier marca, es importante que reconozcan que estamos presentes en estos eventos, que seguimos vivos, estamos más fuertes que nunca. Queremos que todo el público colombiano y los deportistas sepan que estamos acá, que estamos siempre disponibles para poder apoyar los eventos, que veamos como un fit para la marca. Pues más que resaltar, es algo que queremos invitar a la gente, y es que tengan una cámara, que prueben la experiencia de que es tener una cámara de estas en las manos, porque nosotros no somos ya una empresa que nos dediquemos solamente a cámaras, también somos todo un ecosistema, queremos contar historias. Para esto tenemos nuestra cámara, accesorios, aplicaciones. Es todo un ecosistema que hemos desarrollado y que siempre estamos en continuo desarrollo y evolución para que siempre sea mejor. Para motivar a todos los competidores, vamos a entregar 3 cámaras Hero 7 Black y esperamos que el ganador pueda disfrutar mucho de este premio y que entreguen lo mejor de ellos para poder conseguir este premio. Ellos los vamos a recomendar que se dirijan a nuestra red social de Instagram, que es GoProCol, y para mayor información pueden estar en nuestra página web, que es www.goprocol.co. Pues queremos agradecerle a la Federación Nacional de Colombia de Motociclismo por permitirnos apoyarlos en este evento, a Fox Sports 3 también por abrir este tipo de espacios, tenernos presentes, y últimamente a los pilotos. Sin ellos no podríamos hacer ninguno de este tipo de eventos. Saliendo de la curva GoPro 153, Alejandro Díaz. La primera plaza que no la suelta Carlos Zapata, número 7. Impresionante doble que lo mandan lejos de John Pineda, 36. Federico González, número 39. Acciones de vértigo que pone en la pista Carlos Zapata, enfrentando al tráfico el puntero. Pasa fácil a un piloto lento. La curva Castrol Power 1 lo lanza como primer lugar. En el salto ratifica la posición Carlos Zapata, el líder de la carrera. En el doble se luce para enseñar el poder, la supremacía de la máquina número 7. Más problemas en la zona de curvas. 207 Diego Céspedes se quedó tirado. Reinicia la máquina para volver hacia los puntos. Una jornada redonda que lleva Carlos Zapata, número 7. Daniel Quintero, 95, sobrevive a la marabunta en la carrera. Imagínense, 30 pilotos en un circuito que se puso difícil en todo momento. Carlos Zapata recibe la última vuelta, el momento de los campeones.
El número 7 con agilidad escapa. John Pineda 36, Federico González 39, segundo y tercero respectivamente. Imponen sus condiciones contra Diego Muñoz 185. La Big Bike cumple la expectativa. Carlos Zapata de pieza a cabeza está en la última parte de la carrera, en un paseo triunfal que tomó desde la bandera verde y que se encuentra a 100 metros de lograr un extraordinario trabajo. Se acerca la victoria para Carlos Zapata. La señal que se va a cambiar por la bandera de cuadros. Aquí viene el vencedor absoluto, Carlos Zapata. Segundo, John Pineda. Tercero, Federico González. Cuarto, Diego Muñoz. Quinto, Juan David Castrillón. Lo que necesitamos todos en momentos determinados, aparte de la capacidad, es el deseo de ganar. Todo listo para la primera manga del Campeonato Latinoamericano de Motocross, 85 centímetros cúbicos. Ecuador, Guatemala, México, Chile, Colombia, Honduras, Perú, Dominicana. Los elegidos para sacar al nuevo campeón en esta división. Concentración total, 26 máquinas, desaparece el partidor. Vámonos a bordo del ecuatoriano Jason Alexander Sánchez Rodríguez. Le aplica un rebase magistral en el aire, el 88. José Sebastián Gudiel Gomar de Guatemala. Impresionante frenada en el hole shot. En la recta corta, el ecuatoriano Jason Alexander Sánchez Rodríguez sufriendo porque ya lo mandaron a octavo de golpe y porrazo. Impresionante paso de los pilotos de punta. El segundo lugar lo lleva el 43, Francisco Baltasar Barrera de la Cerda de Chile. El ecuatoriano 224, 224 colocado quinto lugar. Juan Martín Jiménez Valencia de Colombia. En el doble aplica la estrategia de separarse. El ecuatoriano vende cara a la derrota. Lanza la presión. El parcero barre la llanta trasera para evitar una sorpresa. En el regreso a la meta principal. Ocho involucrados por la victoria. Paso de meteoro que llevan. Nada para nadie. Caídas porque se está haciendo reducir el circuito. A reponerse pronto de ese tropiezo. La primera posición la conserva José Sebastián Gudiel Gomar de Guatemala. El colombiano rescata el outside. La tierra se vuelve un enemigo más en el circuito. La primera posición para Ecuador, José Suárez. Segundo, Francisco Valera, Chile. Tercero, José Hernández de Honduras. Agustín Barreneche de Colombia, involucrado por los cinco primeros lugares. La frenada en el herping de GoPro. Interesante maniobra. Juntos en el salto. Avanza para la posición número 3. José Hernández de Honduras. Impresionante paso en una pista que se llena de acrobacias. Adelante. Escape el 101. José Suárez de Ecuador. La marcha de los competidores es brutal. 88. José Sebastián Gudiel Gomar de Guatemala en la tercera posición de la carrera, el 21, Javier Feicán de Ecuador, luchando con todo lo que puede para ir hacia los primeros puestos. Aguanta el rebote de la suspensión en esa salida de la curva con Peralte, que está marcando muchas cosas. Barreneche ataca por el séptimo puesto, lo dejan en la posición 6. El 88 escapa en el primer lugar. José Sebastián Gudiel Gomar. Agustín Barreneche ya está apuntándose por la posición 6 de la carrera. 88, José Gudiel. El piloto de Guatemala toma la primera plaza por segundo y tercero. Ataja José Suárez de Ecuador. Francisco Barrera de Chile se defiende con todo. El andino estira la frenada en la curva. Castrol Power 1. En lo que el ecuatoriano 101 está listo y aferrado a darle batalla por la posición 2 de la carrera. Tranquilo José Gudiel de Guatemala. Paso excelente que lleva en el aterrizaje. Se acomoda José Suárez de Ecuador contra Francisco Barrera de Chile por el segundo lugar de la competencia. Daniel Fragoso ya se asoma y Agustín Barreneche viene en cuarto y quinto respectivamente. El mexicano y el colombiano en una gran batalla. Número 21. El piloto de Ecuador, José Feicán,
en la posición 6 de la carrera. Daniel Fragoso y Barreneche mantienen batalla por sexto y séptimo. Adelante el número 43, Francisco Barrera de Chile. No le suelta la marca a José Suárez de Ecuador 101. Agustín Barreneche ya se colocó quinto de la competencia. El que marca su debut de la minicross al 85cc. El anfitrión dando todo. En el doble se despega José Gudiel de Guatemala. Aprovecha la situación el de Centroamérica. La persecución que lleva el 43 contra el número 14. Embalado José Hernández de Honduras por segundo lugar. En tercero, Francisco Barrera de Chile. La quinta posición de la carrera, Agustín Barreneche. Se le vale la llanta trasera al suelo el colombiano. Aprovecha Daniel Fragoso de México para tomar ese puesto. ¡Qué nervios para el piloto debutante en la 85cc! El campeón de minicross del año pasado, enojado por ese error que lo está mandando a la posición 7 de la competencia. De menos a más el parcero. 88 en el primer lugar. La pelea por el primer lugar. Lanza la presión el ecuatoriano José Suárez. Sobrevive el guatemalteco José Gudiel, 88. En tercero se coloca Francisco Barrera de Chile. Cuarto, Javier Peicán de Ecuador. Quinto, Daniel Fragoso de México. En el doble escapa el ecuatoriano. En el salto recorta la diferencia. El piloto ecuatoriano contra el guatemalteco. A tiro de piedra la victoria para la máquina 101 de Ecuador. Daniel Fragoso y el 43. Otro de lo que está involucrado a esos dos pilotos. Nuevo líder de la competencia en el aterrizaje. José Suárez de Ecuador conquista la primera posición de la carrera. A segundo mandaron a José Sebastián Gudiel Gomar de Guatemala. Impresionante doble del guatemalteco. Por tercer lugar y cuarto, Andrés Feicán de Ecuador, Daniel Fragoso de México. El guatemalteco sorprendido por cómo el ecuatoriano le aplicó un rebase de antología. Excelente desempeño de Ecuador y Guatemala en una lucha sin cuartel por los primeros puestos. Sin perder de vista al otro ecuatoriano Andrés Feicán y al mexicano Daniel Fragoso marroquín. Qué desarrollo de carrera, excelente, magnífico nivel en la pista del Parque La Florida de Colombia. En el salto continúan los ataques por los primeros puestos. Agustín Barreneche viene de menos a más, remando contra corriente. Adelante huye Pedro José Suárez Jaramillo de Ecuador. Latinoamérica con Ecuador y Guatemala luchando sin piedad por la primera plaza de la manga 1. Los lateados, otro enemigo que están sacando fácil los pilotos ágiles, los de la punta. Huye en la primera posición Pedro José Suárez Jaramillo de Ecuador. Excelente turn down de los del 85cc. Agustín Barreneche, el colombiano, ya se coloca en este momento sexto de la competencia, recuperando puntos el piloto parcero. El 88, José Gudiel de Guatemala, en el tráfico se desenvuelve perfecto, no quita los ojos del primer lugar. 24, aguantando a Ariel Riveros de Chile por la posición número 9. Excelente ritmo que lleva el puntero, el ecuatoriano Pedro José Suárez Jaramillo. Impresionante paso, máquina 12, Juan José Van de Venter de Colombia, posición 12 de la competencia. Observamos cómo el líder de la carrera hace de las suyas. Aplica una ventaja de segundo y medio contra el guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar. Daniel Fragoso ya está listo para el ataque contra el número 21, Javier Andrés Feicán, el piloto de Ecuador. Ecuador está llevándose las palmas. Llegaron a la frenada por el tercer lugar. Apretando contacto hombro con hombro que tiran al chileno Francisco Baltasar Barrera de la Cerda. Mandan a tercero al ecuatoriano Andrés Feicán.
Daniel Fragoso de México se coloca en este momento cuarto de la carrera. El 43 esperado. Ahí pasa Daniel Fragoso en un rebase doble que le aplican al chileno. El andino ya quiere regresar a la pista. No le responde la máquina. Minutos eternos que vive el piloto de Chile. Los primeros lugares lo dominan Ecuador y Guatemala. Ecuador en tercero. Andrés Barreneche ya está en el quinto lugar de la competencia. Gran recuperación del colombiano. Las acciones son dominadas por el ecuatoriano. José Pedro Suárez Jaramillo. 117 y 23. Samuel Posada de Colombia, posición 16. 101 Ecuador. Pedro José Suárez Jaramillo de fiesta. En Colombia, segundo lugar, lo tiene José Sebastián Gudiel, Gomar de Guatemala. Interesante desarrollo en esta carrera 1 con giros de 180 grados. Al frente el ecuatoriano Pedro José Suárez Jaramillo. Ganar la primera manga es el 50% de la copa. Por eso el ecuatoriano no desperdicia esta oportunidad. El guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar, 88, analizando el panorama y se conforma con lo que lleva en el segundo puesto. Agustín Barreneche, sólido, quinto lugar que lleva en la competencia. Daniel Fragoso de México ya se apuntó en cuarto sitio. No descarten al mexicano para la manga 2. El cuarto lugar lo tiene el mexicano. En tercero, Javier Andrés Feicán Pérez. Máquina 21. En un ritmo constante, como aplanadora, se va en el primer lugar el ecuatoriano Pedro José Suárez Jaramillo. ¡Qué paso impone en la pista! Impresionantes escapes con el tráfico que le dan una ventaja imposible de remontar por parte del guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar. Ahí está el ecuatoriano dando cátedra de manejo, como en el doble se quita dos lapeados. El guatemalteco 88, José Gudiel, piensa las cosas dos veces. Llegando a otra frenada, 101 Ecuador, Pedro José Suárez Jaramillo. ¿Qué ritmo lleva? Impone sus condiciones, da golpes de autoridad el ecuatoriano. Las banderas azules indicando los rebases. El doble para el piloto sudamericano incluye touchdown que lo lanzan lejos. En el primer sitio de la carrera, el guatemalteco se ha quedado muy atrás de cómo vienen luchando por las posiciones. 43 el chileno, viene con todo al quinto puesto, revolviéndose entre los colombianos. Se tropieza el parcero. Duelo de poder a poder que lleva Francisco Barrera de la Cerda por el cuarto puesto en ese salto doble. La supremacía de la carrera se la lleva Ecuador. Pedro José Suárez Jaramillo, Guatemala, se apunta por el título. Segundo lugar con el 88, José Sebastián Gudiel Gomar. La tercera plaza la lleva el número 21, Javier Andrés Feicán Pérez. El guatemalteco José Sebastián Gudiel, excelentes puntos que tiene para esta fecha 1. La manga que estuvo de alarido al filo de la butaca de pronóstico reservado, la victoria se la queda Ecuador en un ejercicio que dominó excelente José Suárez. Segundo Guatemala, tercero Ecuador, cuarto México. Para nosotros, como siempre, importante la seguridad de los pilotos. Fedemoto siempre estuvo a la orden, todo lo que le pedíamos, Benemotos estaba presto a solucionar cualquier problema. Y pues ves el resultado, un resultado de verdad satisfactorio, y que para FinLA es un orgullo que tengamos federaciones como esta. Estamos listos para conocer al campeón latinoamericano 85cc. México, Guatemala, Chile y Ecuador, los invitados a la fiesta de honor. Arranca la competencia. Jason Alexander de Ecuador lo mandaron de nuevo a quinto puesto. Le llegó Marabunta y lo relega a la parte de atrás del grupo. El primer lugar lo tiene Pedro José Suárez Jaramillo, el ecuatoriano máquina 101. Ya se echó a la bolsa 25 puntos.
Agustín Baraneche se coloca en la posición 4 de carrera. La caída del número 14, el hondureño Fabio José Hernández Olaya. Hay otro piloto herido en el circuito, el número 93, el colombiano Miguel Olarte Barrientos. Quedó lastimado el parcero, pero eso no le impide intentar volver a la carrera. El honor está por delante. A checarlos de logística si puede continuar el anfitrión. En la zona de los altos, los pilotos luchan por los primeros puestos. Los colombianos observando cómo Baraneche viene de menos a más. El primer lugar lo lleva el 101, Pedro José Suárez Jaramillo de Ecuador. Lo persigue el guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar, máquina 88. El campeonato se apunta en esos dos países. Ecuador en caballo de Hacienda por el campeonato, ataca por el segundo lugar Andrés Feicán de Ecuador. Baraneche, sorpresa en la carrera, se cayó el ecuatoriano Andrés Feicán y está descendiendo hasta la posición 6 de competencia. Ecuador 1 adelante con Pedro José Suárez Jaramillo. Segundo lugar Guatemala, José Sebastián. En tercero se coloca Agustín Baraneche. Cuarto lugar, Daniel Fragoso de México. Interesantes acciones que están sucediendo. Giros de 180 grados. Ecuador conserva la primera plaza. Agustín Baraneche determinado a lograr el podio. A dejar a Colombia en lo más alto. Excelente doble que pegan al colombiano del piloto guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar, 88. Las cuentas van así hasta el momento de la carrera. Ecuador es campeón latinoamericano, subcampeón Guatemala. Daniel Fragoso de México ya es tercero. Se apunta el piloto mexicano, dando la lucha contra el colombiano Agustín Baraneche por el podio. El colombiano es aferrado, necio, se pega en las frenadas. El campeón latinoamericano de minicross quiere que los de casa agarren el último lugar del sitio de los privilegiados en la pista del Parque La Florida. Daniel Fragoso con el turn down. Enseña fuerza y hambre de triunfo para el piloto de México. Adelante Pedro José de Ecuador, logrando la hazaña. Baraneche empecinado en ir hacia la tercera plaza. Los duelos a todo lo que dan por la posición 5. Número 24, barre la máquina, aprovecha Ariel Riveros, el piloto chileno. Las acciones favorecen a los ecuatorianos. En el tráfico se nota la destreza de los pilotos. El 93 llegó repuesto y con mucha fuerza el colombiano. Ecuador de fiesta, señores, en Latinoamérica. Guatemala, segundo lugar. Daniel Fragoso le da a México un valioso tercer lugar hasta el momento de carrera. El ecuatoriano desatado, máquina 101, Pedro José Suárez Jaramillo. No pierden la esperanza el guatemalteco y el mexicano. En la zona de Peralte, Daniel Fragoso. Eficaz despegue contra Agustín Baraneche de Colombia. Utiliza su destreza, habilidad, hambre de triunfo. Excelente aterrizaje del mexicano Daniel Fragoso. Daniel Fragoso le pisa los talones al segundo lugar al guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar. De menos a más el piloto de Hidalgo, México. Daniel Fragoso está dando la sorpresa en la carrera. Tira el block pass que lo esquiva el guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar. Adelante huye Pedro José Suárez Escamillo de Ecuador. México y Guatemala estelarizan la batalla por segundo puesto. Ahí se pone a tiro de piedra Daniel Fragoso. Daniel Fragoso está listo. El guatemalteco se atreve en el breaking bomb y lo aprovecha el mexicano. A segundo lugar Daniel Fragoso. Le tocó arrancar de quinto puesto. Y esto pone interesantes las cosas. El guatemalteco desciende a tercero en la carrera. El chileno Francisco Barrera de la Cerda colocado cuarto lugar. Ecuador manda. Quiere 25 puntos que le den la copa. El mexicano Daniel Fragoso que no se cansa de ir hacia la cima de la carrera. En una competencia de altos vuelos, México y Ecuador
Se pelean mi Colombia por los primeros puestos, amigos. Regresamos. Bueno, para Colombia ha sido una labor muy grande apoyar a todas nuestras federaciones y los resultados se están viendo. Hemos pasado ya a tener 8 medallas olímpicas, participar en todos los eventos olímpicos y no olímpicos. Y tenemos un gran afecto y apoyo siempre para la Federación Colombiana de Motociclismo. Como usted resalta, el apoyo a la juventud, para sacarla de los vicios. El deporte es salud, el deporte es vida. Entonces esa parte lo luchamos a cualquier campo, apoyando a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Todos los que quieran practicar el deporte tendrán siempre nuestro apoyo. Colombia viene luchando hace muchos años para tener una buena posición en el trabajo del motociclismo. Los actuales dirigentes han venido trabajando fuertemente en promocionar el motocross, la superbike, la velocidad, el trial, las motos de enduro. Colombia tiene una buena participación a todo nivel en cada uno de estos campos, a nivel nacional e internacional. Y gracias a usted, muy amable. Continuamos con el duelo espectacular entre Colombia, Ecuador, Chile, México por la gloria del latinoamericano 85cc. Pedro José Suárez Jaramillo, 101 de Ecuador, en una carrera formidable, se luce el piloto sudamericano. Ecuador, que ya tiene campeones en otras divisiones en el MX1, se quiere llevar la copa a casa en suelo parcero, que ha apostado todo a que sus atletas le den el título a los anfitriones. La batalla es entre el guatemalteco y el mexicano Daniel Fragoso. 88 y 78 pegados por el segundo lugar de la carrera, juntos en el salto. Daniel Fragoso de México aplica el rebase para colocarse segundo lugar de la carrera. Ecuador al frente, Pedro José. El sudamericano se va lejos, el mexicano pone aprietos, le regresa el block pass el guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar. Se repone en el salto Daniel Fragoso, el mexicano, listo, recupera el segundo puesto. Toma y daca de México y Guatemala, impresionante duelo en la zona de curvas. Adelante el ecuatoriano Pedro José, 25 puntos que lo arriman al campeonato latinoamericano. En el doble, Daniel Fragoso aterriza, segundo lugar para México. Guatemala desesperado, viene tercero con José Sebastián Gudiel Gomar, 88. ¡Qué batalla, amigos de Fox Sports 3! Ecuador quiere llevarse la gloria, Daniel Fragoso en su momento. Ya se rezagó del piloto guatemalteco. Adelante huye el ecuatoriano, el chileno. Barrera de la Cerda, colocado cuarto lugar. Los colombianos interesados, nerviosos. Vareneche viene dando cátedra de manejo en el quinto puesto de la carrera. ¡Qué pista pusieron los colombianos! El guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomari, Daniel Fragoso de México se llevan la atención por el segundo puesto de la carrera. Adelante manda Pedro José Suárez Caramillo de Ecuador. Daniel Fragoso interesado en que ese título se vaya para México. Ataca Daniel Fragoso en la curva, segundo lugar, y le aventó un recuerdo de tráfico al piloto guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar. ¿Qué ritmo pone Daniel Fragoso? ¿Cómo ha crecido el piloto mexicano? Echando buenos resultados para la delegación azteca. 101, Ecuador de fiesta, manejando exquisito en la pista del Parque La Florida de 1400 metros de Colombia. México en segundo lugar, Guatemala en la tercera posición. El ecuatoriano de manteles largos en la carrera, en día de campo para ir por el título. El mexicano que no se rinde, este estarudo, y hasta el último va a pelear por ese sitio. El guatemalteco desesperado, José Sebastián Gudiel Gomar. El 93 y el 61, el colombiano en el salto se aplica para ir a sexto puesto de la competencia. Damas y caballeros, en Latinoamérica, Ecuador se encuentra
a nada de consagrarse campeón de la prueba. Agustín Barreneche, gran trabajo, viene quinto puesto para el colombiano, el campeón de la minicross, una excelente presentación en su pista. El parcero se repuso de una mala jornada, la manga 1, y hoy demuestra que tiene mucha fuerza. El futuro del motociclismo colombiano para las delegaciones anfitriones. Los duelos a todo vapor. Adelante, observamos al ecuatoriano Pedro José Suárez Jaramillo, Daniel Fragoso de México. Contundente la ventaja que le saca al guatemalteco José Sebastián Gudiel Gomar. Terminó segundo la carrera pasada. Amigos en Latinoamérica, hagan sus números. Ecuador con jornada perfecta de 50 puntos. Queda monarca latinoamericano. Guatemala con tercero y segundo, subcampeón. México con segundo y cuarto, quedaría tercero general, pero esto todavía está en un hilo. Nada para nadie en lo que resta de competencia. Estamos pasando por el momento estelar. Dos vueltas de carrera a la pista de 1400 metros, Parque La Florida. Los colombianos se lucieron en un gran trabajo de circuito. Daniel Fragoso al segundo puesto hace que México remonte en la general, porque él venía muy atrás desde el cuarto sitio. Se cayó el puntero de la carrera, el ecuatoriano Pedro José Suárez Jaramillo. Ya lo rebasó Daniel Fragoso, ya se lo quitó de encima el guatemalteco. Y aquí se invierten los papeles, porque ya Guatemala sale campeón latinoamericano. Daniel Fragoso ganando, agarra 43 puntos. Dos segundos lugares del guatemalteco le dan la copa. Cuando Ecuador la presumía, está yéndose ese título de poco a poco. México no se le va a quitar esa victoria contundente y eficaz de Daniel Fragoso. Llegar de menos a más en la general no se ve todos los días en Colombia. Guatemala, base de constancia, se encuentra a media vuelta de ser campeón latinoamericano. El ecuatoriano ya no sabe cómo reaccionar. Una distracción le está costando la corona, porque él cayó muy lejos. Viene en este momento de la carrera sexto. Necesitaría llegar a cuarto para ser campeón latinoamericano. Consigue el milagro Pedro José Suárez Jaramillo, lo veremos más adelante. México se luce en un latinoamericano. Ganar la carrera le da prestigio a Daniel Fragoso, piloto forjado en los seriales de baja calidad en México y que ahora en Colombia les demuestra que tiene la fuerza y la determinación. México está ganando un latinoamericano, señores. La manga 2 con Daniel Fragoso. Guatemala, 44 puntos que le dan una corona, que como la sufrieron los de Centroamérica. Viene José Sebastián Gudiel Gomar con la 88 por el título. México domina la manga 2, lo que le va a dar el subcampeonato de ser cuarto general. Minutos atrás, se convierte en una medalla de plata que con mucho orgullo va a presumir el doctor Fragoso en México. Víctor Hugo Vieira, funciona el trabajo de muchos años en el motocross para Daniel Fragoso. Se está consagrando en Colombia, va abriendo el piloto mexicano. Última vuelta, el momento de los campeones. México va a ganar la carrera. Guatemala se consagra campeón latinoamericano. El chileno se coloca en tercero. Francisco Baltazar Barrera de la Cerda, en un gran trabajo para el andino, lo espera la llegada a la meta. México domina y se la lleva con todos los honores. Guatemala con Sebastián Gudiel, dos segundos lugares. Hay que hacer los números. El chileno Francisco Barrera. ¿Qué final tenemos? Con el Willy celebra Daniel Fragoso. Guatemala, felicidades, es campeón por un punto. 44 contra 43 de Daniel Fragoso de México. Ecuador se coloca en tercero. No, pues muy contentos, claro, ya hasta ahora calmados, ya terminó todo, bajo el telón pudimos cumplir, pudimos terminar el evento, todos los países pudieron venir a hacer su papel, pues los títulos no se quedan en Colombia, pero le apuntamos a eso, a que nuestros pilotos tengan este roce
y la meta es 2 años en los campeones latinoamericanos. Se llevó un evento que se fue sacando adelante y de forma excelente y con el apoyo de toda la gente de la Federación de Fedemoto, principalmente con su presidente y con la gente que también trabajó, y como los banderilleros, auxiliares de pista, partes médicas, y finalmente aquí los únicos que ganaron fueron los pilotos, nuestros pilotos latinoamericanos. Gracias a ustedes y a toda la gente que nos acompañó en este evento. Hemos salido muy bien y todas las delegaciones se han ido muy contentas. Muchas gracias. De verdad que siempre hemos estado muy contentos de que Fox Sports sea la cadena que siempre está con nosotros, que nos ha respaldado siempre, su programación siempre está Fox Sport para el motociclismo extremo, como se llama tu programa, y realmente pues nosotros estamos muy contentos, sabemos que esto va a ser algo que es para futuro, y seguimos tratando de mejorar muchas cosas, que más adelante pues las presentaremos, pero siempre juntos con Fox Sports. Próximo 20 y 21 de julio, Autódromo de Tocancipate. Vamos con la tercera fecha del campeonato GP Colombia de motovelocidad, el campeonato más grande de motovelocidad de acá de Colombia, el más importante. Y como siempre, el agradecimiento a Fox Sports 3 y a Motociclismo Extremo, Antonio Arredondo. Gracias por estar siempre acá con el Motociclismo de Colombia. Mil gracias. Hasta aquí lo mejor del Campeonato Latinoamericano de Motocross 85cc. Síganle la señal de Fox Sports 3. Mi nombre es José Anuar Castillo Vázquez. Recuerden, amigos, que cada carrera es una aventura.